esa palabra que tú traes para nosotros, Dios amado, eso que tú quieres, Señor, que nosotros entendamos, Padre Celestial. Estamos listos, Señor amado, para recibir de tu palabra, Señor amado. Quita en el nombre de Jesús cualquier distracción, Señor amado, cualquier cosa, Padre Celestial, que quiera impedir, Señor amado, este momento, Señor amado. Pedimos en el nombre de Jesús que seas tú quitándolo, Padre Celestial, que seas dándonos concentración, Señor amado, que abra, Señor amado, nuestros oídos espirituales, Padre Celestial, para que podamos entender esta palabra, Señor. Clamamos por Mayerly, Señor, te damos muchas gracias por su vida. Gracias, Dios, porque ella escuchó tu voz, Padre Celestial, y te ha seguido, Señor amado. Gracias porque sé, Señor, que ella va en victoria, Señor amado, que ella va de triunfo en triunfo, Señor amado, y que tú vas a hacer de ella un vaso útil en tus manos, Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te rogamos, Señor, que seas proveyendo para cada una de sus necesidades, Padre Celestial. El obrero es digno de su salario, Padre Celestial, y sé, Señor amado, que tú le vas a dar todo lo que necesita, todos los dineros, todo lo que ella necesite, Señor, todas las fuerzas, Señor amado, serán entregadas por ti, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, el mensaje de hoy se titula Desanimarse nunca, rendirse jamás. Wow, con ese título ya, mejor dicho, ya capté su atención. ¿Sí les suena algo? ¿Les suena como a película? ¿Sí? Retroceder nunca. Pero hoy vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? ¿De desanimarse? No, de animarse. Vamos a atacar, vamos a entender por qué viene el desánimo, cuáles son las causas del desánimo y cómo puedo yo enfrentarlo, cuál es el antídoto para ese desánimo y cómo voy a obtener la victoria. ¿Amén? ¿Sí? ¿Están listos? Ok. ¿Alguna vez usted ha estado desanimado? A veces, muchas veces, ¿cierto? Más de alguno nunca ha estado desanimado que diga, no, yo siempre, súper chévere. Todos hemos estado desanimados alguna vez en nuestras vidas, ¿cierto? Todos. Mire, el bebé también ya empezó a... ¿Cuáles creen ustedes que son las razones de ese desánimo? ¿Qué será lo que pasa? ¿Por qué será que yo me desanimo? Porque no salen las cosas bien. ¿Qué más? Por la enfermedad, muy bien. ¿Qué más? ¿Será que la crítica me desanima? ¿Será que el chisme me desanima? ¿Será que los muchachos, cuando terminan con su novio, su novia, se desaniman? Esas son las más duras, ¿no? Las más duras, la ruptura, la parte emocional nos desanima demasiado. ¿Y ustedes creen que hay hombres de Dios que se han desanimado? Casi todos, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de nuestro amigo Moisés? Por ahí estuvimos viendo y cantando. ¿Y qué hizo? Dios, por medio de él, abrió el Mar Rojo. ¡Wow! Dice en Números 11:15, la Nueva Versión Internacional: Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida, así me veré libre de mi desgracia. Estaba muy animado, ¿cierto? Moisés estaba, mejor dicho, en esos días que de júbilo. Un poquito desanimado. Josué. ¡Wow, Josué! Otro hombre de Dios tremendo. Y dice en Josué 7:7, Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Mejor nos hubiéramos quedado. ¿Para qué nos trajo aquí? ¿A sufrir? Bueno. Otro. Elías. ¡Wow! Elías. ¿Oró y qué? ¡Descendió fuego! Nos dice en Primera de Reyes 19:4,
y caminó todo un día por el desierto, llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. «Estoy harto, Señor», protestó, «quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Deprimente, ¿cierto? Duro, duro. Otro que también estuvo muy, muy desanimado y con justa razón, Job. Job. Uno piensa en Job y dice, Dios santo, todo lo que tuvo que pasar Job. Y dice en Job 10:1, ya estoy harto de esta vida. Por eso doy rienda suelta a mi queja, desahogo la amargura de mi alma. Oh, ese Job. Pero miren que en todo nunca, nunca maldijo ni dijo nada contra su Dios. Porque así vengan dificultades y situaciones difíciles, se mantuvo. ¿Y se acuerdan cuál fue el final de Job? Bendecido, dice que mucho más de lo que estaba antes, mucho más. Jeremías 15:10 nos dice, luego dije, qué aflicción tengo, madre mía, oh, si hubiera muerto al nacer, en todas partes me odian, no soy un acreedor que pretende cobrar, ni un deudor que se niega a pagar. Aún así, todos me maldicen. Todos me maldicen. Si vemos el común denominador de estos hombres, ¿cuál fue? Desánimo. ¿Y vino por qué? Por la crítica, por los problemas, por las pruebas, por la escasez, porque las cosas no salen como yo quiero que salgan. Y ahí empieza ese desánimo. Y ahí empiezo yo a bajar la nota. El desánimo tiene una característica y es una de las herramientas que más utiliza el enemigo. Es una de sus preferidas, porque él sabe que si nos da y nos pone y nos desanima, nos va a menguar. ¿Sí? Nos va a menguar. Vamos a estar decaídos, entonces empiezo a no orar, a no hacer el devocional, empiezo a no ir a la iglesia, a no compartir. ¿Sí ven esa arma tan poderosa que tiene el enemigo? ¡Es poderosa! Y además el desánimo se contagia. Usted ve una persona desanimada, triste, cabizbaja, y usted se le sienta al pie y ya empieza como a sentirse mal también, y ¡oh, qué vaina! Y es terrible. Es contagioso el desánimo, es contagioso. Se empieza a pegar. Pero vamos a ver un ejemplo muy bueno que está en Nehemías, de cómo él pudo vencer el desánimo. Y ahí vamos a ver esas características que tiene el desánimo y por qué llega, ¿sí? ¿Qué pasa cuando Nehemías sale a construir los muros? ¿Qué pasa? Empiezan a criticarlo, empiezan a atacarlo, empiezan a ofenderlo, a maldecirlo, a por debajearlo. ¡Hace! ¿Qué va a poder? ¿Qué van a poder hacer estos? En Nehemías 4:4 dice, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó. Al enemigo no le gusta que usted prospere. El enemigo no quiere que usted acabe lo que está empezando. Cada proyecto que usted empieza, tiene que terminarlo. El enemigo se va a encargar de hacer todo lo posible para que usted no termine. Y mire esto. Se disgustó muchísimo y se burló de los judíos.
ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas y de esos escombros van a hacer algo nuevo? Y todavía el amonita que estaba junto a él añadió: hasta una zorra, si se sube en ese montón de piedras, lo echa abajo. Qué ánimo para todo el pueblo, ¿no? Qué bueno tener personas así que lo rodeen a uno. Por eso oramos, dice Nehemías. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura. ¿Hasta dónde llegó la muralla en ese momento? Hasta media altura. Ojo con eso, y vamos a hablar ahora de eso y de qué pasa cuando un proyecto queda a medias. Pues el pueblo trabajó con entusiasmo, pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Pues, por su parte, la gente de Judá decía: los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros, son muchos los escombros. La basura que había era mucha. No vamos a poder reconstruir esa muralla, dijo el pueblo. Y nuestros enemigos maquinan: les caeremos por sorpresa y los mataremos, así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían: los van a atacar por todos lados. Así que puse a la gente, mire la reacción de Nehemías, así que puse a la gente por familias. ¿Cómo los puso? Por familias, unidos, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Y sus hogares. De esa porción que acabamos de leer, vamos a sacar 5 causas del desánimo. 5 causas del desánimo. La primera causa fue la fatiga. ¿Se acuerda qué decían? ¿Cómo estaban? Estaban cansados, ya estaban agotados. El trabajo había sido demasiado, demasiado. Cuando uno va a subir una montaña, cuando uno va a subir a Monserrate y ya va por la mitad, ¿cómo va? Ahí lo piensa dos veces y mira hacia arriba y dice: wow, ¿será que puedo? ¿O será que mejor me devuelvo, que la bajadita es como más suave? ¿Cómo habían llegado las murallas? A la mitad. Estaban a la mitad. Ya había un trabajo que se había hecho y ya habíamos podido llegar ahí. Pero ese es el momento clave. Ahí es cuando usted toma la decisión si sigue o si se devuelve. Ese es el momento cuando usted está ahí en la mitad.
ya arrancó su proyecto, ya empezó y ya avanzó. Ahora usted decide. ¿Qué viene ahí? La fatiga. Ah, estoy cansado. Cuando yo estaba estudiando en la universidad y más o menos estaba en sexto o séptimo semestre, la mitad, un día dije, no más. Me cansé demasiado y dije, no más, esto no es para mí, esto es muy duro, yo trabajo, tengo que llegar por las noches después de la universidad, tipo 11, hacer tareas y el siguiente día, y dele. En ese tiempo, mi trabajo era demasiado, demasiado pesado. Yo era mensajero y tenía que cargar unas cajas, creo que les he contado, demasiado pesado. Yo estaba, ya no me daba mis fuerzas. Yo dije, no. Vi la montaña y dije, llegué hasta acá, chévere, muy rico, pero conmigo ya no cuento. Y escuché la voz de mi amada esposa que me dijo, ni por el carajo, no señor, ¿cómo así? Porque el esfuerzo no fue solo mío, yo ya estaba casado. Y ella me dijo, no señor, usted ya llegó hasta aquí. Y nos metió esas fuerzas que saben meter las esposas y me dijo, no, tienes que seguir adelante, ya lo que te falta es menos, iba más de la mitad. ¿Qué iba a hacer? ¿Un mensajero con sexto semestre de contaduría? ¿O un auxiliar contable excelente con 6 semestres? ¡No! ¡No! Dios utilizó a mi esposa para darme nuevas fuerzas y decirme, llegaste hasta aquí, ¡sigue! ¡Sigue! ¡Hay que seguir! Hermanos, ¿cuántos tenemos proyectos y los tenemos a medias y los dejamos así y empezamos, pero no queremos continuar? Y Dios, hoy una de las cosas que te quiere decir es que tienes que continuar con tus proyectos. Sea el que sea, por más loco que parezca, por más difícil que parezca, Dios está contigo. Dios va contigo, va delante tuyo, ni siquiera va atrás. Va delante tuyo peleando la buena batalla. Y si Él te puso ahí, va a hacer que tú termines tu proyecto. Va a ser la fatiga, no nos puede vencer. No nos puede vencer. Tenemos que terminar lo que empezamos. Tenemos que terminar lo que empezamos. ¿Qué pasa después de que yo termino mi proyecto? Empiezo a ver bendiciones del Señor. Empieza a cambiar mi trabajo. Ya no tengo que hacer ni tengo que esforzarme tanto como antes. Pero si no hubiera seguido, hubiera seguido más cansado. Valió la pena hacer ese último esfuerzo y esos últimos peldaños que faltaban. Valió la pena, vale la pena, vale la pena terminar. Dios no quiere que seamos mediocres, Dios no quiere que seamos de medios proyectos. No, no importa lo que el enemigo le diga, sí se puede, sí se puede. La segunda cosa, causa del desánimo, son los escombros del pasado. ¿Se acuerdan lo que pasó en la muralla? ¿Por qué hubo tanto cansancio y tanta fatiga? Porque había mucha basura, habían muchos escombros ahí, muchas cosas que venían del pasado. ¿Y se acuerdan de ese pasado? Todo ese pasado había acumulado un montón de escombros. Y claro, pues tan difícil. No, ¿y ahora qué hacemos con todos estos escombros? Pues ¿qué hacemos? ¿Qué se hace con la basura? Se bota. El enemigo va a traerte todas esas cosas y te va a decir, ah, pero ¿te acuerdas? Ah, pero es que tú, y tú tan malo que eras en el colegio, y tú matemáticas, ¿te acuerdas que te las tiraste todas las veces? Y te tocó habilitar todas las veces, y vas a estudiar, y te va a empezar a dar argumentos, basura, te va a traer basura del pasado. ¿Y nosotros con la basura qué hacemos?
La desechamos. La desechamos. No somos acumuladores. No somos acumuladores, la sacamos. Eso causa desánimo. Eso causa desánimo. Cuando usted entra a su casa y la tiene vuelta nada, uf. Uy, qué pereza tener que arreglar. Pero después de que hace su tarea y levanta todo ese, ¿qué tiene? Satisfacción, alegría, bote todo ese mugrero, bote todo ese chiquero. La tercera causa del desánimo es el temor al fracaso. Ah, pero ¿qué tal? ¿Qué tal que yo, que ya estoy aquí a la mitad de mi proyecto, voy y no puedo terminar, y no voy a pasar, y no, y no, y no, y no? Cuando yo tengo temor a fracasar, mejor no lo hago. Es que ¿para qué intentarlo si yo ya sé que me va a ir mal? Pues ¿para qué? O sea, ¿para qué me esfuerzo si yo ya sé que voy perdiendo? Un ejemplo muy bueno fueron los dos espías. Cuando mandaron los dos espías, ¿qué vieron la mayoría? ¿Gigantes? ¿No se puede? ¿Imposible? Imposible, pero usted, hombre, ¿cómo? Si aquí estamos bien y cómodos, ¿qué nos vamos a ir allá a amargarnos con esos gigantes inmensos? ¿Y qué vieron dos? Vieron la oportunidad. Se dieron cuenta que no iban solos. Se dieron cuenta que ahí estaba la tierra que de tanto habían escuchado y que era una promesa para ellos. Esos dos hicieron la diferencia. La aptitud hace la diferencia. Hace la diferencia. ¿Cómo yo voy a enfrentar el problema? ¿Cómo voy a enfrentar una entrevista? Ah, ya sé que no me van a dar el trabajo. Pues yo voy a ir, pero yo, eso no es muy difícil para mí. Voy a ir, pero yo sé que no. Hermano, pues ¿para qué va? Mejor no vaya. La actitud, una de las cosas que uno primero ve en una persona cuando la va a contratar es la actitud. La actitud, hermano, usted puede que no tenga todas las cualidades, que no tenga todos los estudios, pero si usted tiene actitud, va a vencer. Si usted va preparado y dice, yo sí puedo, y va además con Dios, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Yo no puedo ir ya derrotado. Yo no puedo ir ya pensando, no, pero es que es muy difícil. En el trabajo donde yo estoy, cuando apliqué, yo no tenía la especialización que se necesitaba. Pero Dios puso que yo tenía que estar ahí. Pues si tú vas conmigo, voy a ir, voy a presentarme, ¿sí? Y Dios ha hecho cosas increíbles, increíbles en ese trabajo. Ustedes recuerdan que en el mes de septiembre yo tuve una fractura, ¿se acuerdan? Muchos oraron por mí. Y yo decía, pero Señor, ¿por qué? Yo estaba jugando baloncesto, estaba haciendo deporte, una de las cosas que me gusta hacer. Y voy en una bobada de caída y me fracturo y me parto como en 5 pedazos el cúbito. Yo, Señor, ¿pero esto qué es lo que está pasando? Y fue un desánimo y una cosa, y yo, Señor, pero... Y Él me decía, no es por qué, es el para qué. ¿Para qué? Cuando comenzó este año, apenas estábamos entrando, y me llamó el presidente, el dueño de la compañía, y me dijo, William, es que la persona que está como gerente general la vamos a poner en el grupo en otra empresa como gerente, y hemos pensado que usted es la persona más idónea para que la reemplace a ella. ¿Yo? ¿Se acuerdan? El que no tenía la especialización. ¿Yo? ¡Wow, Señor! Ese tiempo que estuve con mi fractura, respondí por mi trabajo. Yo no me quedé acostado en la cama.
Tenía 2 meses de incapacidad, pero fui cada tercer día, iba a la oficina y ellos estaban viéndome. Ellos se dieron cuenta del compromiso, se dieron cuenta de mi actitud. Para mí era muy fácil haberme quedado acostado, tengo 2 meses de incapacidad. ¿Sí? Pero no pude, yo no pude. Llevaba tres meses, había entrado a la empresa hace 3 meses, iba con 2 meses de incapacidad. Yo dije, no, pues apenas llegue, la carta del ácido, ha sido un placer. Pero miren que muchas veces nosotros hacemos cosas que pensamos que nadie ve, que nadie valora. Pero Dios sí valora esas cosas, Dios sí está pendiente de esas cosas y te va a dar la recompensa. No te canses de hacer el bien, no te canses de hacer el bien, no te canses de hacer tu trabajo como es debido. Allá afuera y acá en la iglesia, no te canses de hacer tu trabajo como es debido. Ah, pero es que, no, es que ese líder que me pusieron, sí, uy, no, qué mamera. Uy, es que esos pastores, uy, es que, no. Yo no trabajo para ellos, yo no trabajo para mi jefe, yo trabajo para el Señor. Y yo hago las cosas como para Él, y más aquí en la iglesia, que no me valoran, que me critican, que me dicen, que me sacaron un chisme. Hermanito, allá se las verá con mi jefe. Y él sí que sabe cobrar. La cuarta causa son las palabras del enemigo. ¡Ah, qué belleza! Las palabras del enemigo. ¿Y saben cuáles son las que más duelen? Las palabras de la familia. Las palabras de desánimo de la familia. Las palabras de desánimo del esposo, de la esposa. Las palabras de desánimo de los papás. ¡Ojo! Ojo, papás, ¿qué estamos haciendo de nuestros hijos? Ay, mira, papi, este dibujo que hice. ¿Eso es un dibujo? ¿Eso es un mamarracho? ¿Qué es esa vaina? Ojo, mucho cuidado con lo que estamos. Eso es lo que más duele, ¿o no? Hermanos, ¿qué le estamos diciendo a nuestros hermanos? Pero hermano, ¿usted qué trabajo está haciendo? Es que yo lo veo ahí sentado. Yo veo que usted como que no está haciendo nada, hermano. Pero ¿saben una cosa? Esas palabras son las que no debemos escuchar. Esas palabras son las que yo debo anular. Esas palabras son las que yo debo devolver a mi favor. No sé si se acuerdan de la ilustración de la ranita que cae en un hueco. ¿Sí? Iba la ranita y cayó, pum, en un hueco muy profundo. Y se acercaron las otras ranitas a burlarse y a reírse. Te vas a morir ahí, no vas a poder. Te vas a morir, no puedes saltar tan alto. Y la rana empezó a saltar y saltar y saltaba y saltaba y no paraba. Y hágale, y todo, cada ratico iban y se unían más. ¿Se acuerdan del desánimo? El desánimo es contagioso y la burla también, y se fueron más ranitas y ajá, te vas a morir, todas ahí, y la rana duro, salte, salte, y en un momento dado dio un salto tremendo y salió, y cuando llegó a donde las otras ranas les dijo muchas gracias por su ánimo, gracias por su apoyo, si ustedes no hubieran estado ahí no puedo salir. Esa rana era sorda y pensaba que las otras ranas lo estaban animando y le estaban diciendo, vamos, tú puedes. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando usted empiece a escuchar el chisme, cuando empiece a escuchar la burla, la maldición, voltéelo a su favor. Voltéelo a su favor. Dígale, voy a lograr. Voy a lograrlo. Voy a hacerlo. Hagamos oídos sordos. Pero además, tengamos mucho cuidado con lo que decimos. Y la quinta causa
del desánimo es poner los ojos en el mundo y no en Dios. El Salmo 73:2 dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, poco faltó para que mis pasos resbalaran, y es que tuve envidia de los arrogantes al ver cómo prosperaban esos malvados. Pobrecito de mí, ¿cierto? Pobrecito de mí, ay Señor, mire tan duro que me toca. Y mire esos que roban, que hacen, tienen camionetas, carros, fincas, hacen, viajan. Ahí, cuando empezamos a quejarnos, cuando empezamos a ver al mundo y no a Dios, ahí empieza el desánimo. ¿Quién dijo que yo me tengo que comparar con el mundo? ¿Quién dijo que yo me tengo que comparar con el mundo? Allá ellos. ¿Será que sí son felices? ¿Se han preguntado eso? La vida no es fácil, pero Cristo ya venció. Cristo ya venció por mí. Y cuando yo tengo mis ojos puestos en Él y no en el mundo, la cosa va a ser diferente. El antídoto. ¿Qué necesito yo para no estar desanimado? Primero que todo, necesito un compañero de oración. Necesito un compañero de oración. ¿Qué puede ser? Para los que estamos casados, puede ser nuestra esposa. Pero para las personas que no están casados, busquen una persona, busquen a alguien que sea su compañero de oración. Cuando usted está caído, ¿qué hace su esposa, su esposo? Lo levanta, lo apoya, lo ayuda. ¿Qué hace su amigo? Está pendiente de usted. Puede orar por usted en ese momento donde empiece el desánimo. Si usted está cansado, ¿qué cree que hay que hacer? Hermano, descansar. Muchas veces necesitamos descansar y es algo natural, ¿sí? Pero si yo estoy cansado, debo haber trabajado, debo haber hecho algo. O sea, no es que, ay, sí, es que me siento hoy como cansado y voy a acostarme y voy a dormir todo el día. Eso no es lo que quiere Dios. Ojo, muchachos, porque dirán, no, pues sí, es que estamos cansadísimos. No, si usted ha trabajado demasiado y ha hecho muchísimas cosas, listo, es momento de que pare un poco y descanse. Es necesario también, es necesario. Ese es el segundo antídoto, tratar con las cosas naturales. Si usted está cansado, hermano, pues descanse. Haga un balance y balancee las cosas y dése cuenta en dónde es que está esforzándose demasiado. Porque eso es lo que nos va a desanimar. Y el tercer antídoto es reorganizar nuestras vidas. Reorganizar lo que estamos haciendo. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Se acuerdan? Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y a los gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Es momento de parar. Esa fue la estrategia de Nehemías. Paró, analizó, se dio cuenta de lo que estaba pasando y dijo: esta es la manera que tenemos que hacer. Vamos a organizarnos por familias y vamos a ver dónde es que está más débil y dónde es que tengo que reforzar. Eso es lo que nos puede estar pasando en nuestras vidas, ¿sí? Debemos hacer un alto y decir: ok, ¿por qué estoy desanimado? ¿Cuál es la manera que tengo que reorganizar mi vida? ¿A qué debo darle prioridad? ¿En qué
me debo concentrar. Cuando tenemos muchas cosas, cuando tenemos demasiados problemas, necesitamos hacer un alto en el camino. Necesitamos hacer un alto en el camino y reorganizar. Y la última cosa, el último antídoto es: recuerde lo que Dios ha hecho por usted. Recuerde lo que Dios ha hecho por usted. Acuérdese de su pasado, cómo Dios lo ha sacado avante. Cuando usted empieza a recordar esas cosas que Dios ha hecho, el ánimo va a volver. El ánimo va a volver porque usted se va a acordar: pasé por esta situación y Dios me sacó victorioso. Estuve enfermo y Dios me sanó. Tenía una necesidad y Dios suplió para mi necesidad. Cuando usted empieza a hacer ese recorderis de esas cosas, Dios mismo se las va a traer a memoria y le va a decir: como estuve en esas situaciones, estaré en estas futuras. ¿Sí? ¿Qué dice Isaías 41:10? No temas, porque yo estoy contigo, y no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A veces, en algunos momentos, no, siempre, siempre, siempre nos va a sustentar. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hablábamos hace un rato y la pastora decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es todo, todo, todo. Hermano, cuando yo recuerdo esas cosas y cuando yo estoy convencido que soy un hijo de Dios y que Él pelea la batalla por mí, no puedo estar desanimado, no puedo estar desanimado. Voy a invitarlos a que se coloquen en pie. ¿Recuerdan cuál fue el primer antídoto contra el desánimo? Un compañero de oración. En este momento yo le voy a pedir que usted busque una persona, un compañero de oración. Busque una persona. Si está con su esposa y es su esposa o su esposo, háganlo. Pero si usted está solito ahí y no tiene un compañero en este momento, búsquelo. Hay personas que están solas en este momento y podrían orar. Busquen un compañero de oración, búsquenlo, búsquenlo. ¿Qué pasa cuando dos personas oran? ¿Qué pasa? Dios está ahí. Dios está ahí. Hermano, necesitamos vencer ese desánimo. Necesitamos creer quién es nuestro Dios. Él pelea la batalla por mí. Cantamos que necesitamos paz en medio de la tormenta, en medio del desánimo, en medio del desierto. Y eso es lo que vamos a pedir, eso es lo que vamos a clamar en este momento. Amado Dios, en esta mañana, Señor, reconocemos, Padre Celestial, que hemos tenido desánimo, Padre Santo, que hemos escuchado al mundo, que hemos escuchado las voces de crítica, de chisme, que he desviado mis ojos de ti, Padre Celestial, que he estado fatigado, que he estado cansado, Padre, que he querido tirar la toalla y no seguir adelante. Lo reconozco, Señor, y sé que tú me entiendes, Padre Celestial. Pero en esta mañana, amado Dios, quiero, Padre, que seas tú inyectando ese ánimo, Padre Celestial, esas ganas de seguir adelante, esa mirada puesta en ti, Señor amado, de saber que no dependo de los hombres, que no trabajo para los hombres, que todo lo hago para ti, Padre. Tú conoces la situación que estoy atravesando, Padre, pero tú en tu palabra me dices que tú peleas por mí y que tú ya me has dado la victoria.
que la victoria es mía por tu gracia, por tu bondad, por tu poder, Padre Celestial. En el nombre de Jesús clamamos, Señor amado, para que seas tú avivando, Señor amado, nuestras vidas, nuestra oración, Padre Celestial, ese tiempo contigo. Te pido, Señor amado, que me des un compañero de oración para que yo pueda orar. Que pueda contar con él cuando esté desanimado. Dame, muéstrame esa persona y ponme a mí también a orar por mi compañero. Señor, tú quieres y deseas una iglesia unida, Padre Celestial. No importa la crítica, no importa lo que Satanás quiera poner, lo que nos quiera decir, que somos incapaces, que nuestra muralla cualquiera la va a derribar, mentiras del diablo. En el nombre de Jesús, nuestras murallas son fortalecidas, nuestras vidas son cubiertas con la sangre de Cristo. Y Dios hoy te dice: ánimo, ánimo, haz valedera esa muerte y resurrección en la cruz. Si yo te he sacado de las situaciones pasadas, ¿por qué crees que no te voy a sacar de estas? Si yo me he glorificado en tu vida tantas veces, ¿ya se te olvidó? ¿Ya se te olvidó? Recuerda quién es tu Dios. Recuerda, es el Todopoderoso. Es el gran yo soy. Para Dios no es nada, no hay nada, nada imposible. Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Gracias porque tú peleas por nosotros, Señor. Gracias porque en ti podemos confiar, Señor. Gracias porque cuando estamos cansados y abatidos, tú, Señor, estás con tus brazos abiertos, dándonos de tu amor, de tu palabra, Padre Celestial. Permite, Señor, que cada uno de mis hermanos pueda tener esa paz, Señor amado. Pueda tener ese ánimo para seguir adelante, para no desfallecer. Te damos todo el honor y toda la gloria a ti, Señor amado. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor, y porque tú tenías preparado esto para nosotros, Señor, para que quitemos todo desánimo, para que quitemos, Señor amado, todo lo que el enemigo quiere poner y lo echemos fuera, que toda esa basura y esos escombros que hay en nuestras vidas sean quitados, Señor amado, y podamos ver esa luz, y podamos verte a ti, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Dios, encomendamos, Señor amado, este día en tus manos, el resto de esta tarde, Señor amado, que podamos ir en victoria y en gozo, Padre. Te alabamos, en Cristo Jesús, amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. No se retire, por favor. Lo hemos terminado. Puede tomar asiento. Y quisiéramos saber en esta semana quién ha cumplido años o aniversario para poder orar por usted. Si alguien ha cumplido años, lo esperamos aquí adelante. Me dice aquí Julian que Matías, su hijo, estaba cumpliendo su primer añito. No está aquí en este momento, pero podemos orar por él. Vamos a pedir al pastor. No sé quién más ha cumplido años o aniversario. Entonces, por favor, el pastor, vamos a orar por Matías. Es un niño que apenas está creciendo, pero igual no sé si quieres, Julian. Si quieres, pasa por favor, aquí en representación de Matías. Bueno, Señor, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Hoy todos son niños por los que tenemos que orar. Señor, quiero darte gracias por la vida de Jesús. Lo bendecimos hoy en manera especial, Señor. Gracias por este niño, Señor. Gracias, Padre Santo, porque en cada uno de estos niños, Señor, vemos que
que todavía te demoras un momentico más, Señor, mientras tanto que estos niños toman una decisión por ti, Señor. Yo quiero darte gracias por la vida de Jesús, lo bendigo en manera especial. Gracias te doy, Señor, porque desde niño ha recibido palabra, Padre Santo, y crecerá, Padre Santo, como un hombre tuyo, Señor. Un hombre que te sirva, Señor. Un hombre que se deleite, Padre Santo, en el Evangelio de Jesucristo. Gracias te doy, Señor, y que ese nombre maravilloso que lleva hoy, Señor, le sirva, Señor, de ejemplo para ese que nos dejó un punto tan alto y tan bonito, Señor, que podamos nosotros alcanzar. Gracias, Señor, te doy por la vida de Daniel. Hoy lo bendigo en manera especial. Señor, tú lo conoces cuánto mejor que cada uno de nosotros, Padre Santo. Tú sabes qué propósito tienes con su vida, Señor, y sabes el lugar que ocupas en este corazón. Hoy quiero darte gracias, Señor, lo bendigo en manera especial. Te pido, Padre Santo, que levantes a este niño temeroso de ti, Señor, y que donde quiera que él llegue, Señor, sea luz y sal para todos aquellos que estén a su lado, Padre Santo. Hoy te doy gracias, Señor, porque tú lo has usado de una manera maravillosa, Señor, porque es un niño juicioso, Señor, porque es un niño temeroso de ti, Padre Santo. Hoy yo te doy gracias por su vida y te pido, Señor, que hagas de él un hombre grande, un hombre, Padre Santo, que realmente dé gloria a ti, Señor, en Cristo Jesús. Padre Santo, te doy gracias por la vida de Matías, Señor. No está acá, Padre Santo, pero lo bendecimos en manera especial. Señor, tú lo conoces también, Padre Santo, sabes de su vida, Señor, sabe que desde pequeño tiene semilla tuya en su corazón. En su momento dará frutos al 100 y al 100 por 1, Padre Santo. Yo quiero darte gracias porque tú estás con ellos, Señor, porque tú te deleitas en los niños, Padre Santo, porque de los tales es el reino de los cielos, Señor. Hoy te doy gracias y te bendecimos en manera especial por ellos y dejamos este tiempo en tus manos, Señor, para que seas tú glorificándote en la vida de cada uno de estos amados niños. Amén. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente les quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad les dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, al fin de otro año hermoso les permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad les dé muy larga vida, salud y felicidad. Bien, hermanos, me dicen que hay unos anuncios, entonces, por favor. Gracias. Tengo dos anuncios para ustedes. El próximo viernes tenemos una maravillosa vigilia. Es para toda la iglesia, ¿sí? Lo vamos a dirigir las damas, pero lo invitamos, es un tiempo muy especial. Si usted necesita del Señor, venga. Si no necesita del Señor, venga, ¿sí? Pero venga, no deje de asistir. Vamos a hacerlo este viernes, pensando en algunas señoras que viven un poquito lejos y que quieren asistir, que sea a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 8 de la noche. Normalmente es de 6 a 9, pero este viernes lo vamos a hacer de 5 a 8 de la noche, amén. Va a ser un tiempo bien especial, el Señor tiene palabra para nosotros, entonces lo esperamos. Si dice, bueno, salgo a las 5 de la tarde de trabajar, no importa, lo esperamos aquí a las 6 de la tarde, venga una hora, pero no deje de buscar al Señor, amén. La palabra del Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces y yo quiero conocerlas. La otra cosa es que el próximo jueves tenemos reunión de damas y el penúltimo jueves no lo hacemos acá, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer donde la hermana Esther de Alvarado, ella ha estado enfermita, y queremos ir y compartir con ella del Señor, amén. Entonces, si usted quiere asistir, no es aquí, es donde la hermana Esther de Alvarado, amén. ¿Listo? Entonces, ¿a las qué? 3 de la tarde, allá a las 3 de la tarde. Ok, y quiero contarles algo
Pues yo sé que el Señor tiene el control de todo, ¿saben? Habíamos organizado un seminario, pero quiero decirle que nadie se inscribió. Entonces recibimos una invitación especial de otra iglesia para las mujeres. Entonces no lo vamos a hacer aquí. Y este no tiene ningún costo, no tiene ningún costo. Entonces los que quieran ir, las mujeres, esto sí no es para caballeros, me da pena, ¿sí? Se acercan a mí y yo les doy el dato con mucho gusto. Bueno, ok, bendiciones y gracias. El otro sábado, es el otro, son tres días, pero tenemos jueves en donde de ayer en ocho. Javier, sigue. Buenas tardes, hermanos. Como no sé si ustedes hayan visto en la parte de arriba, mami, ¿me ayudas con las imágenes? Gracias. Hemos arreglado la cabina de transmisión. Queremos que la emisora sea una realidad a partir del 1 de mayo. Nos hacen falta materiales, nos hace falta pintura, muebles, apoyo en oración. Realmente queremos que todo esto sea realidad. Actualmente estamos trabajando la página web, la nueva página web. Queremos salir a mostrar San Fernando, queremos salir a mostrar San Fernando por los distintos medios que hay. Como decía el pastor Jairo, necesitamos muebles. Si usted tiene un mueble en su casa que dice, no sé dónde ponerlo, no sé, aquí nos cabe, le buscamos oficio, no se preocupen. De igual manera, nuestro ministerio también, pues necesitamos también fondos. Y esto puede ser una realidad de la mano de Dios a través de ustedes. Y bueno, es lo que quería decirles. Muchas gracias. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Estela, por favor, ¿nos colaboras? Ah, ok. Este es un video corto de la actividad que tenemos para el 9 de mayo, para el evento que tenemos del 9 de mayo, que es el concierto, Menos Muertos, Más Vivos. Entonces, miremoslo un segundito y ya les doy el resto de la información. Bien, esa es una campaña que desde el Ministerio de Alabanza, Jóvenes y Steelhammer estamos promocionando, que es Menos Muertos, Más Vivos. El 9 de mayo es el día del concierto. Están estas tres bandas, la banda invitada es Inbox y van a estar también Steelhammer de nuestra iglesia y va a estar el Ministerio entre sus brazos. La boleta tiene un costo de 3,000 pesos, entonces para que por favor estemos colaborando con este evento. Las boletas las tiene María Fernanda, Leonardo, Miller y yo en este momento, ¿okay? Entonces, para que por favor la persona que quiera, que por favor nos pueda y nos quiera colaborar también, el costo de la boleta es de 3,000 pesos. Y a continuación vamos a ver una información sobre el campamento. ¿Listo? Gracias. Buenos días, hermanos. El 10, 11 y 12 de octubre los jóvenes nos vamos de campamento. Veamos el video.
Contravía es una organización que ya lleva trabajando más de 10 años haciendo campamentos experienciales. Es una persona cristiana, ya ha trabajado con nosotros, hace como unos 6 años estuvo trabajando con nosotros. El costo del campamento es de 205 mil pesos, vamos a ir a Tobia, 10, 11 y 12 de octubre. El Ministerio de Jóvenes está haciendo un concurso para rifar medio campamento. Para entregar medio campamento, o sea, estamos hablando de un costo de 100 mil pesos que va a entregar el Ministerio de Jóvenes. ¿A quién? Al que se atreva a arriesgarse en Cristo. Vamos a hacer también un plan de ahorro que empieza en mayo y termina en septiembre, de 40 mil pesos mensuales, para que pues los chicos que quieran, que tengan mesada, los padres que quieran ir ahorrando, lo pueden ir haciendo, ya pueden ir abonando. Nosotros tenemos un cupo determinado debido a que el campamento es con todos los jóvenes de la FICEM, estamos hablando de entre 120 y 150 jóvenes. La idea es que de aquí al 18 de agosto los chicos se inscriben con 30 mil pesos iniciales. Esperamos que se puedan inscribir, están abiertas las inscripciones hasta el 18 de julio. Después del 18 de julio se cierran cupos porque, como les digo, contamos con más de 8 iglesias, más de 120 jóvenes, entonces los cupos que tengamos hasta el 18 son los que van a estar disponibles. Los esperamos, más informaciones con mi esposo, conmigo, con César. La plata la pueden entregar conmigo, que soy la tesorera del ministerio, y para el concurso también con nosotros pueden acercarse y venir a la reunión de jóvenes. Muchas gracias. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Estelita, ¿puedes colaborar con la imagen, por favor? Gracias. Quería extenderles la invitación a todos ustedes a pertenecer al Ministerio de Brigadistas. Este año queremos hacer varias actividades, pero pues necesitamos de más hermanos para poderlas llevar a cabo, ¿sí? También vamos a hacer un curso con el SENA totalmente gratis, donde ustedes podrán salir con un diploma de técnicos del SENA. Esta invitación sí está extendida para toda la iglesia. El que se quiera inscribir, los sugieres, los del Ministerio de Alabanza, maestros, todas las personas que quieran integrarse pueden hacerlo conmigo y pasarme sus datos. La invitación lo extiendo con este versículo: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La invitación es a podernos preocupar por nuestros hermanos y velar por su bienestar. Y este ministerio es la oportunidad de hacer eso, de tener amor por nuestros hermanos. Gracias. Bien, hermanos, podemos colocarnos en pie para poder quedar despedidos. No sin antes dar gracias a Dios por este servicio. Y yo quiero que usted se dé cuenta de las flores. Están muy hermosas. Que el Señor sea bendiciendo a los hermanos que han estado trabajando en ello, y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias porque tú estás con nosotros, nos has hablado, Señor, y has permitido que podamos pasar un tiempo juntos, Señor, en alabanza y adoración. Ahora llévanos con bien a nuestros hogares y permítenos, Señor, que en esta semana que inicia, Señor, seas tú, Señor, dirigiéndonos, dando la provisión que necesitan nuestros hogares y sanando, Señor, aquel que está enfermo, proveyendo ese empleo, ese trabajo, aquel que lo necesita, Señor, y bendiciendo, Señor, esta congregación, porque lo ponemos todo en tus manos. Bendecimos, Señor, cada hogar, cada vida, Señor, y todo lo dejamos en tus manos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Quedamos despedidos.